Muy buenas a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el avance capítulo número 13 de Kabukicho Sherlock. Como sabéis, hubo un parón de Kabukicho Sherlock. No es porque haya sido navidades, sino hubo un parón por el simple hecho de que para meter el segundo arco, básicamente. En fin. Básicamente, el capítulo 12, lo que pasó en tu capítulo fue que el jefe quería hacer que relajara, que se calmaran un poco los ánimos. Después de la desaparición, no, más bien de la encerración, iba a decir, uff, de que, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado, de que, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo te llamabas? De que James, bueno, de que Moriarty entrase en cárcel por matar a Maki barra a Jack, después de matarlo, pues, entró a cárcel y todo. En fin, pues toda la casa del tío está impactado, así no sabía qué hacer y pues encomendó una misión el dueño. Básicamente para que se unían todos, relajan y todo. Bueno, Sherlock, básicamente resumen, Sherlock acepta a Watson como ayudante. La chica, ¿cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba la rubita, la chica, la que está enamorada de Sherlock. En fin, que le dice que me voy, no me detendrás, ¿verdad? En plan de pero en fin, todo eso pasa y ya está, ahí acaba el capítulo y en plan de fuck. En fin, capítulo número 13, el comienzo de la luna, de la luz de la luna. Cojada Wanda vino a la casa de detectives, creo que es el hermano de Sherlock. La solicitud es encontrar a los hermanos desaparecidos. Sherlock acepta la solicitud con gran placer en un incidente que se parece mucho al Rakugo Living Kodaira. Mycroft habla sobre el pasado de Sherlock, preocupado por un incidente de Moriarty que podría alegrarle. Mientras tanto, en la prisión, Moriarty tenía a alguien con quien hablar sobre el pasado. En fin, que vamos aquí a Moriarty, reventadísimo, parece que lo han pegado, lo han reventado. Este es el hermano Sherlock y creo que ese niño, ¿entre quién es? Es Sherlock, puede ser. Es un poco más joven. Ni idea, puede ser un doctor, pero ¿tiene esto quemado o reventado? Una o dos cosas. Parece quemado, más bien que reventado. Aquí James está recordando a su hermanita. Ay, pobrecita Tamaki. Que en verdad resultó ser Jack, pero me cago en hostia. En fin, vamos a ver avance. Esto sí es moratón. Lo que tenía el otro pavo que tenía todo esto así era quemadura. En fin. Bueno, vemos aquí a Moriarty la mierda. Está el dueño. Y bueno, el dueño se desearía para empezar y a Watson se le ve en plan de what the fuck. Ay, Sherlock, tranquilo. Bueno, que es cuando llega Sherlock entonces al lado ese. Pues cómo llega Sherlock al lado ese. Supuestamente Sherlock, después del fracaso del racudo, pues se convirtió en detective. Pero aquí Sherlock como ve un espectáculo, pues eso, lo que puede haber sido él. Aquí vemos aquí a James de niño. Un anuncio, señor, que esto no es golpe, esto es quemado, esto ya sí es quemado. Recordando el pasado, ay Dios, es que es demasiado malo y me da pena por cómo murió, tío. El comienzo de la luna o el brillo de la luna, algo así lo entendí yo, para mi traducción lo entendí algo así. En fin, bueno, como sabéis, la temporada de anime voy super mega ultra atrasado, una semana o dos, puede ser, o sea, un capítulo no. O sea, yo solo recuerdo que me he visto la de la niña con el padre ese de metal. Y me he visto la de las estrellas. Los únicos que he visto. No he visto nada más. Pero nada más. Y me tengo que ver. Y me tengo que ver un montón ya, ¿eh? Me estoy viendo Toaru antes de que empiece la temporada de Railgun. Toaru Kagaku no Railgun. Antes de que empiece, me lo estoy viendo todo. Ya voy por la. Yo voy a terminar una temporada de Index. Que voy por el 22. Me veo el 23 ahora. 24.
No sé si verme la película o verme Reagan es. Después me tendría que meter a lo otro. Ya terminaría Toaru y tendría que empezar Band Dream, porque Band Dream ya ha empezado, van por el capítulo 1 y en el capítulo 1 me tengo que ver Band Dream. Así, pero menos que son dos temporadas, 13 capítulos, aunque tiene mini partes, tiene una película, con lo que veremos a ver si me da tiempo. Yo quiero grabar Band Dream, yo quiero grabarlo, quiero traerlo al canal. Hay muchas cosas que quiero traer, pero que no, a ver si me va a dar tiempo, esa es la cuestión. La cuestión ahora es el tiempo. En fin, así que pues nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. ささやく